Muy buenas tardes, gracias por su sintonía en esta conferencia de prensa en donde las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este viernes 26 de marzo, el presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, y la doctora Diana Paniagua de la Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Escuchamos el mensaje del presidente de la República, el señor Carlos Alvarado. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos, a los señores y la señora que nos acompañan, don Daniel, don Alex, don Mario y doña Diana. El día de hoy queremos anunciar, y las autoridades tanto de salud como de la Caja anunciarán, cuál será el plan para la aceleración de la vacunación en nuestro país. Este plan es producto del trabajo de los equipos técnicos, tanto del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de la Comisión de Emergencias, así como de la Comisión de Vacunación, la cual sesionó el día de ayer y adoptó un plan que optimiza la vacunación. Esta optimización va a significar que durante la Semana Santa se van a vacunar cerca de 75 mil personas. La Semana Santa hasta la fecha será la semana en que más personas reciban una dosis de vacunación para enfrentar el COVID-19. Repito, serían cerca de 75 mil personas durante Semana Santa en todo el país. Ese esquema de vacunación sería un esquema mixto, es decir, habrá vacunación de segunda dosis para las personas que ya recibieron la primera y también habrá vacunación de primeras dosis. Eso es lo que significa que haya un sistema mixto. También a raíz de la decisión de la Comisión de Vacunación y el trabajo técnico que derivó del pedido que hice a las instituciones de buscar esta optimización y que agradezco porque sé de primera mano el trabajo que se hizo de muchas horas de logística, de análisis de textos científicos, de coordinación, para que hoy podamos dar este anuncio. Lo sintetizo así: durante Semana Santa se vacunarán aproximadamente, se aplicarán 75 mil dosis en un esquema mixto, tanto primeras dosis como segundas dosis. Este nuevo esquema optimizado también se aplicará después de Semana Santa, donde esperamos también incrementar el número de dosis que se están aplicando a nuestra población para hacer la población, la protección efectiva de las y los costarricenses. Agradecerle a don Daniel, a don Mario, a don Alex, a don Román, a doña Diana, al doctor Mario Mora, a todas las personas que trabajaron muchas horas para lograr este plan, que esperamos durante Semana Santa sea todo un éxito. Y una última cosa, por favor, a aquellas personas que se les esté llamando en estos momentos para darles cita durante la Semana Santa, acudir a sus citas, porque esto significa que son vacunas que están desalmacenándose
para ser aplicadas. Entonces, las personas que se les dé cita, por favor, acudir. En algunas áreas, incluso, dependiendo de cada área, eso lo explicará don Mario, en algunas áreas estará vacunando incluso los días jueves y viernes santos. Pero por favor, seguir la indicación que dé cada área de salud a las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Presidente de la República por su mensaje. A continuación, le cedemos la palabra al Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien nos dará el reporte epidemiológico y la instrucción del Ministerio de Salud para proceder con dicha aceleración. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, señor Presidente de la República, Carlos Alvarado, a don Mario, don Alex, a Diana, todos los que están presentes y siguiendo la transmisión. Primero, vamos a dar el reporte epidemiológico. El país registró 561 casos nuevos de COVID el miércoles 24 de marzo, 609 casos el jueves 25 y 570 casos hoy viernes 26 de marzo, llegando a un total como cifra país de casos que se han logrado contabilizar como tales. Sabemos que la cifra es mayor porque siempre hay un subregistro, pero estamos llegando a la cifra de 215.178 casos que han sido consignados como contagiados por COVID-19. De los anteriores, haciendo una suma de estos días que reporté, los casos registrados son 374 por nexo y 1.366 por laboratorio. Nótese que hay un incremento de casos, ¿verdad?, que viene sumándose en los últimos días. De hecho, esta cifra de 609 casos no se alcanzaba desde enero. También se contabilizan 191.707 personas recuperadas y, con respecto a la hospitalización, tenemos 303 personas que están en un centro de salud hospitalizados, 155 de ellas, o sea, poco más del 50%, en cuidados intensivos, con edades que van desde los 15 hasta los 91 años. El miércoles se reportaron 6 lamentables fallecimientos, el jueves se sumaron 9 más, y hoy viernes se registran 8 personas fallecidas. Y como siempre, externamos nuestro más sentido pésame a los compañeros, a los familiares, amigos, allegados de esas personas que lamentablemente, por un virus que tiene al mundo en vilo, han dejado de estar con nosotros. Se llega a un total de 2.931 personas fallecidas cuyo fallecimiento se ha relacionado con COVID-19. De estas, 1.094 son mujeres y una cantidad mucho mayor, 1.837 son hombres. Y siempre reconociendo que la cifra más alta de fallecidos siguen siendo los adultos mayores, que ascienden a 2.032 de esos 2.931 decesos. Ese es nuestro grupo más vulnerable, ese es el grupo que tenemos que proteger más. Insistimos, tenemos que seguir protegiendo mucho, mucho, mucho a los adultos mayores. Tenemos 1.36 de letalidad en estos momentos. Y con respecto a la noticia que ya nos adelantaba el señor Presidente de la República, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, de la cual yo soy presidente, ha instruido a la Caja Costarricense de Seguro Social a reducir la cantidad de vacunas que se estaban reservando de COVID-19. Yo creo que ya todos lo conocemos, recordemos el esquema que se maneja con Pfizer y con la mayoría de las vacunas disponibles es de 2 dosis. Se había estado reservando el 50% de dosis y justamente esa reserva nos sirvió muchísimo en el momento que tuvimos una pausa en el envío de dosis de Pfizer y pudimos honrar el esquema completo. Pero en este momento ya no se van a reservar las 3 semanas de 50%, se va a reservar una semana.
Y esta decisión se toma porque ya estamos viendo un incremento de casos, estamos viendo tanto aumento de casos generales como casos de hospitalización. De esta forma, entonces, la reserva de las 3 semanas de dosis que se manejaba desde el inicio de la campaña se reduce a 1 semana. Esta instrucción, como ya la caja lo ha estado o lo va a comunicar el doctor Mario Ruiz, según la instrucción que se da de parte de la Comisión Nacional de Vacunas, tiene que ejercerse de forma inmediata, aplicando todos los mecanismos que la caja pueda aplicar para solventar esta agilización, esta puesta en el campo de más cantidad de vacunas. Y esta cantidad que se está poniendo a disponibilidad va a ir enfocada a agilizar la vacunación del grupo 2. Siempre se va a seguir con el 20% del grupo 1, ¿verdad?, de lo que ya estaba anteriormente planificado. Y yo quiero decir que aquí, pues, obviamente, como se entenderá de lo que estoy indicando, se asume un riesgo ante posibles retrasos o suspensiones en las entregas de vacunas. Y ustedes saben que hay, en realidad, una enorme presión, ¿verdad?, para de los países, especialmente de los países más desarrollados, para agilizar también su vacunación. Y eso es un riesgo que estamos asumiendo al poner más vacuna en el campo, y si existiera una pausa, un problema de ingreso de vacuna, pues sí, también hay un riesgo que se está asumiendo de no poder completar los esquemas. Pero en este momento estamos sopesando la situación de una ola que ya está dando sus amagos de inicio y que tenemos que tratar de avanzar lo máximo posible, vacunando especialmente a ese grupo 2, pero claro que pues también continuaremos con lo que corresponda al faltante del grupo 1. Es importante también indicar que permanecen vigentes los 3 mecanismos de adquisición firmados por el país hasta el momento, con Pfizer, con AstraZeneca y el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que juntos suman la inmunización de 3,5 millones de personas en nuestro territorio cuyos contratos son del 2021. Porque también anda por ahí un vacunómetro de nivel mundial que dice que Costa Rica va a durar 3 años para alcanzar la inmunidad de rebaño. Y eso es incorrecto. O sea, nosotros tenemos contratos firmados justamente y ya van a empezar a ingresar en los siguientes meses vacunas también de AstraZeneca y mecanismo COVAX, y esos contratos son para el 2021. Eso lo que cubre es un 96% de la población que se puede vacunar, que es sujeta a vacunación. Recordemos que no hay dosis pediátricas, tenemos la noticia que Pfizer ya inició un ensayo para ver la seguridad y eficacia de la vacuna en menores de 12 años, y sabemos también que no está indicada para mujeres embarazadas, y eso también es una corte de aproximadamente 60,000 personas que no se les puede vacunar. Entonces, en realidad, tenemos un 96% de meta del 2021 de cobertura de vacuna con la vacuna COVID-19 con los diferentes contratos que tenemos ya firmados. Es claro también indicar que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología se mantiene un análisis constante de otros desarrollos existentes a nivel internacional. Pero también aquí, y reitero, lo hemos dicho y lo repetiremos hasta que sea necesario, el país y la Comisión ha apostado por que las vacunas que se aplican, que llevamos a la población para estar tranquilos, ya han sido autorizadas por agencias altamente rigurosas que son reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Son aproximadamente un poco más de 10 agencias que tienen este reconocimiento por parte de la OMS. ¿Y qué es lo que hace esa revisión de esas agencias? Son expertos del más alto nivel, que cuando ellos agarran todos los ensayos, los papeles que acreditan que una vacuna ya puede salir al mercado, dicen y confirman que es una vacuna con el nivel de seguridad, de eficacia mínimo necesario para estar nosotros tranquilos de que estamos aplicando una vacuna que tenga esas características. También es importante indicar, porque en esto, sí. También es importante indicar que no todas las vacunas que ustedes escuchan, que ya eventualmente ya pueden haber incluso adquirido una autorización
por parte de una agencia estricta tienen una disponibilidad real de ser adquiridas en el país. Porque también en esto hay mucha discusión, que por qué es que no adquirimos tal vacuna o tal otra. No todas, cuando tocamos la puerta nos dicen, ahí está, ya, les entregamos 200,000 vacunas ahora en abril. Hemos estado tratando de indagar todas esas posibilidades, pero no es que tampoco el asunto de que una vacuna tenga una autorización de una agencia estricta significa que esa vacuna esté disponible para ser adquirida en territorio nacional. También es importante indicar que las compañías desarrolladoras mantienen su producción concentrada en suministrar a los gobiernos. Principalmente están haciendo los mecanismos de vacunación a través de gobiernos. Sin embargo, yo he sido muy claro y seguiremos siendo claros, en el momento en que la vacuna esté disponible para ser adquirida en el sector privado, con mecanismos legales que estén completamente regularizados, vamos a agilizar todo lo posible para que también la vacuna esté en el sector privado, siempre que se cumplan con las condiciones sanitarias que ya indiqué anteriormente, ¿verdad? Y que tiene que cumplir también con el registro, en el caso ya de nivel sanitario, del registro sanitario, pero que claro que nosotros vamos a agilizar para que esas estén disponibles. Y ya lo último que quisiera agregar en medio de todo esto es que ustedes recordarán y tendrán muy fresca la Semana Santa que vivimos hace un año. Es claro que la pandemia ha transcurrido, han pasado muchos meses, ya un año, y claro que tenemos más conocimiento del virus. También el margen de las medidas que pudimos tomar en Semana Santa ya no lo tenemos. Pero sí quiero hacer énfasis en que puede ser que mucha gente piense que estamos igual. O sea, que el riesgo de infectarse es igual, que ya tenemos la vacunación avanzando y que entonces hay que estar más tranquilos. Pero yo les quiero decir que el hecho de que no se puedan eventualmente tomar medidas más rigurosas de forma preventiva no significa que tengamos que relajarnos en nuestras conductas. Vean, en este momento ya hay variantes más infectocontagiosas del virus circulando en nuestro país. Hay cada vez más reportes de la variante, por ejemplo, del Reino Unido. Ya tenemos la variante de Sudáfrica. Así que ahora es cuando más que nunca tenemos que cuidarnos, todos y todas. No hay una excusa para andar sin mascarilla en un lugar, digamos, de congregación de personas. No hay excusa para no estarse lavando las manos. No hay ningún permiso desde el punto de vista de respetar nuestra vida y la de los demás, de salir enfermo de la casa para con moquitos o con tos o lo que ustedes quieran, para estar contagiando a otras personas. Entonces, lo que quiero llamar la atención es que estamos en un escenario complicado. Hay variantes del virus más agresivas, más contagiosas que están circulando. Y claro que no significa que tengamos que quedarnos en casa, como era la consigna anterior. Pero sí, por favor, cuando salgamos, hagámoslo con todo cuidado, cuidando también nuestra burbuja. Romper burbujas sigue siendo un peligro, especialmente, como yo he indicado muchas veces, cuando se están consumiendo los alimentos y todo el esfuerzo de andar con la mascarilla todo el rato, se quitan la mascarilla, están conversando y ahí se dan muchas infecciones. Así que no quería dejar de decirles que tengan una Semana Santa de reflexión, de tranquilidad, ojalá, pero que podamos vivirla y la perspectiva de lo que viene en las siguientes semanas con mucho cuidado, porque seguimos en pandemia. 2021 no es el año en que se acabó la pandemia, lamentablemente. Y como ustedes ven, estamos haciendo un esfuerzo, en este momento asumiendo riesgos para vacunar más rápidamente, especialmente grupo 2, pero todavía no hemos llegado ni al 100% de ese grupo, ni a la inmunidad de rebaño que tanto queremos. Así que sigamos cuidándonos, por favor. Gracias. Muchas gracias al ministro de Salud por el reporte epidemiológico. Despedimos al presidente de la República, quien debe atender asuntos propios de su agenda. Muchísimas gracias, señor presidente, por habernos acompañado. Jerarcas, pueden volver a tomar sus asientos. A continuación, le cedemos la palabra al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, quien nos dará el corte de vacunas contra el SARS-CoV-2 y el detalle de acciones que implementará la caja para esta aceleración. Muy buenas tardes, doctor Ruiz. Bueno, buenas tardes a todos.
Primero, yo quiero mandarle un fuerte abrazo y un agradecimiento a todos los equipos técnicos, desde los técnicos de atención primaria que están poniendo vacunas junto con las enfermeras y los médicos de los CEBAIS, hasta todo el personal de la dirección de red, de la dirección de desarrollo, el doctor Cambronero con su liderazgo, y a todos los directores regionales por haber logrado elaborar esta estrategia, la cual nos va a permitir vacunar muchísimas personas más durante Semana Santa en primera dosis. Como dice el señor ministro, los casos están aumentando y hay que vacunar lo más rápido posible. Al día de hoy hemos aplicado 348.037 dosis, de estas 213.404 corresponden a primera dosis y ya hay 134.633 personas en el país con el esquema completo de vacunación. De hecho, hay un sitio web en la página de la caja, /vacunación, donde pueden ver estos datos y además pueden revisar en cada área de salud, en qué rango de edades se está vacunando, y hay un número de contacto y un correo electrónico de contacto de cada una de las áreas de salud. Esto es parte de la transparencia que queremos compartir con cada uno de ustedes en este proceso de vacunación. En la caja vamos a acelerar el proceso de vacunación en el grupo más vulnerable. Es una estrategia combinada que combina, de hecho, varias tácticas y se va a iniciar en esta Semana Santa. De esta manera, la caja responde a lo instruido por la Comisión Nacional de Vacunación, que decidió, para avanzar en la cobertura de los grupos más vulnerables, como son los adultos mayores. Siguiendo el lineamiento de la Comisión Nacional de Vacunación y en un esfuerzo adicional de planificación y logística, vamos a optimizar la distribución y aplicación de primeras dosis del grupo de población de 58 años y más, enfocándonos principalmente en los mayores de 65 años. Esto implica un inmenso esfuerzo logístico, compromiso, mística del personal para implementar esta multiestrategia a fin de mantener una vacunación segura, controlada y continua. Aquí lo principal es que la estrategia se basa en que no tenemos que perder ninguna dosis. El mundo actualmente se debate, y en nuestro país también, en la necesidad de que la vacunación avance más rápido. Cada decisión, como lo dijo el señor ministro, conlleva riesgos, como adelantar en lo posible la administración de la primera dosis en los grupos más vulnerables, que da cierto grado de inmunidad contra el COVID-19, pero estamos disminuyendo nuestro stock de seguridad de 3 semanas a 1 semana. A través de la decisión de la Comisión Nacional de Vacunas, elaboramos un cambio en la estrategia, que significa que en adelante en la caja solamente se va a reservar 1 semana de vacuna para tener el margen de acelerar la aplicación de la vacunación en dosis de primera vez con la esperanza de salvar vidas. Y esto tiene que quedar muy claro. La vacuna salva vidas. Es importante comprender que las dosis almacenadas garantizan una segunda dosis. Con este cambio pasamos de almacenar 3 semanas a 1 semana, pero se va a mantener para aplicar la siguiente dosis. No estamos diciendo que solo una dosis, vamos a aplicarle a las personas el esquema completo. Esto representa como país asumir un riesgo, el cual se toma con el fin de brindar protección a una mayor cantidad de personas. La caja seguirá programando la aplicación de cada dosis disponible de manera más intensa y gradual. En este sentido, les pido por favor estar atentos al llamado de las áreas de salud y a la información que se brinda por las fuentes oficiales, con la seguridad de que habrá dosis para todos los grupos priorizados. La vacunación se irá realizando de acuerdo a conforme llegue la vacuna. Nosotros podemos vacunar 24 horas al día los 7 días de la semana y tenemos capacidad instalada para eso. Tenemos el personal, tenemos las dosis, las jeringas para poner las vacunas, pero no tenemos suficientes vacunas porque esas van llegando poco a poco. Si nosotros en estos momentos tuviéramos el personal las 24 horas, después de las 4 de la tarde no tendrían vacuna para aplicar, y se trata de hacer un uso súper eficiente de todos los recursos. En esta semana se programó la mayor distribución posible de vacunas. De hecho, la Semana Santa va a ser hasta el momento una de las semanas de mayor aplicación de vacunas que hemos tenido. Y en concordancia, va a ser una semana en donde se van a redoblar esfuerzos para que sea la de mayor aplicación, iniciando un proceso de intensificación que se pretende sea sostenido en el tiempo. En total se van a distribuir 12.500 viales para 75.000 vacunas.
Esto significa que vamos a aumentar la cantidad de vacunas de primera vez. La caja ha colocado todos los esfuerzos necesarios en esta semana enfocados en avanzar en las metas de inmunización del segundo grupo, para lo cual reitero la solicitud a las personas para que no pierdan esa oportunidad y acudan a la cita. Y en esto quiero recalcar, porque hemos llamado a algunas personas que nos han dicho que no pueden asistir a la cita porque se van de vacaciones. Por favor, si los llaman a la cita, asistan. Se pueden perder dosis. Por favor, asistan a las citas. Nuestros esfuerzos en Semana Santa están dirigidos a completar un esquema de vacunación y avanzar con la aplicación de la primera dosis en las personas mayores de 65 años. Hemos priorizado en estas edades porque la evidencia científica muestra que el mayor beneficio de la vacuna en términos de hospitalización, complicaciones y mortalidad es en este grupo. La idea es salvar más vidas ante este incremento de casos. Hemos dicho que la vacunación es diferente y no estaremos tranquilos hasta que todos vivamos con la confianza de estar protegidos. La caja cuenta con personal calificado, infraestructura sanitaria confiable y una logística organizada que da respuesta a toda la red de servicios. Esta capacidad instalada nos va a permitir ajustar el plan original y trazar una ruta para seguir avanzando en el objetivo de proteger la mayor cantidad posible de personas y salvar más vidas. Los equipos técnicos de la caja, del nivel central, del nivel regional y del nivel local, definieron una multiestrategia que iniciará en Semana Santa, en la cual se combinan varias tácticas. Vamos a ampliar horarios diferenciados en los días lunes, martes y miércoles. Esto en Semana Santa. Vamos a vacunar en algunas áreas de salud jueves y viernes santo, principalmente en aquellas áreas de salud en donde el transporte público permita a las personas llegar a las citas. Y es que tenemos que contextualizarnos en la realidad local. Las 105 áreas de salud son diferentes, hasta en factores climáticos y de distancias. Sin embargo, quiero decirles que a estas comunidades donde no se va a vacunar jueves y viernes, la vacuna va a llegar y el proceso de vacunación va a continuar y se va a intensificar en las siguientes semanas. La vacunación se realizará en los establecimientos de salud y en algunas áreas de salud podrían aplicar otras modalidades según los recursos. Son 105 realidades diferentes, hasta en el clima, como les dije antes, y cada área de salud implementará su estrategia que mejor responda a su contexto. Y aquí quiero agradecerle profundamente a los directores de las áreas de salud y a personal que inclusive tenía vacaciones programadas y las suspendieron para fortalecer el proceso de vacunación. Esta planificación es muy meticulosa, muy cuidadosa, y la ejecutamos con alta incertidumbre, pues está sujeta al ingreso de vacunas al país. Si no ingresan vacunas, no podemos vacunar. Ese es el tema ahorita. Y todo el mundo está tratando de conseguir las vacunas al mismo tiempo. No es un tema de capacidad instalada, es un tema de la cantidad de vacunas que llegan al país. Estas vacunas se cuidan para que todas las condiciones se garanticen, para que la vacunación sea segura. El esfuerzo de aumentar la aplicación de dosis ha implicado en estos días el incremento de personal vacunador y en tareas afines como preparación de las vacunas, convocatoria y registro. Y aquí quiero recalcar algo. El esquema de vacunación nacional, que consta de 16 vacunas que cubren 20 enfermedades, se está continuando. Estamos vacunando las otras enfermedades para que las personas no se enfermen de otras cosas. Entonces, por favor, si lo llaman para vacunarse, asistan. Para realizar esta vacunación se requieren personas que preparan la vacuna, que registren, que gestionen la fila, que apliquen la vacuna y que supervisen el proceso para garantizar una vacunación segura. Además, hay que verificar la disponibilidad de vacunas, se revisan los insumos necesarios como jeringas, bolsas de suero para diluir la vacuna, algodón, contenedores para punzocortantes, que son las agujas, bolsas para desechos, entre otros. Las dosis que se van a despachar a todas las áreas de salud van a tener un almacenamiento dentro de los estándares de conservación de la red de frío que garantizan la viabilidad de la vacuna. Y esto lo vamos a poder hacer gracias a los congeladores de ultrabaja que adquirió la Comisión Nacional de Emergencias. Parte de las dosis ya están en las regiones, debidamente almacenadas, aprovechando, como les dije, los congeladores de ultrabaja temperatura, y esto acerca más a las comunidades la vacuna. Estarán todos los sistemas físicos e informáticos habilitados para que cada dosis aplicada quede debidamente registrada. Es importante resaltar además el extraordinario esfuerzo que realiza el personal en la vacunación,
También se sostiene la vacunación ordinaria, como les dije anteriormente, para los integrantes de todas las familias, con esto esperando evitar condiciones de vulnerabilidad adicionales a la población. Y aquí yo quiero hacerles un llamado. Nosotros vamos a estar llamando en Semana Santa para asignar citas. Cada área de salud se va a comunicar con la comunidad por teléfono, en la cual se van a verificar los datos y se les dará la cita con fecha, hora y lugar. Por favor, asistan. No vamos a estar enviando correos electrónicos. Es por teléfono, por llamada. En ningún momento vamos a pedir datos sensibles o privados. Esto también es muy importante, porque se están presentando estafas utilizando el nombre institucional. Nosotros no pedimos ningún dato sensible o dato privado. Y si tiene alguna duda, puede llamar al área de salud o pueden verificar en el sitio web www.cajacostarricensedeseguridadsocial.sa.cr/vacunación, en donde ustedes van a poder ver el área de salud, el rango de edades en que se está vacunando, y además agregamos una casilla más gracias al esfuerzo del área de estadística en salud, y yo le quiero agradecer muchísimo a la licenciada Lorena, a la máster Ana Lorena Solís. En cada una de estas áreas de salud ustedes van a poder ver las personas que habitan y sus condiciones de riesgo. Obviamente son números nominales, no son números individuales. Es importante que las personas tengan actualizados sus datos en el EDUS y que por favor asistan puntualmente. Queremos recalcar, este proceso de vacunación va a depender de la cantidad de vacunas que lleguen al país. La caja se ha mantenido atendiendo, igual que todas las instituciones, la emergencia 24/7, desde hace más de un año. Es la emergencia más grande que hemos tenido en los últimos 100 años y aquí estaremos atendiéndola el tiempo que sea necesario, gracias a la mística y al compromiso de todos los funcionarios, a quienes les agradezco profundamente por este esfuerzo adicional que van a dar durante la Semana Santa. Muchas gracias. Muchas gracias al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, por el detalle. Iniciamos con el periodo de consultas de los colegas que se encuentran de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. La primera colega en realizar sus consultas es Yesenia Alvarado, de Telenoticias. Les recordamos que también se encuentra disponible para consultas el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y la doctora Diana Paniagua, de la Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muy buenas tardes, Yesenia. Muy buenas tardes a las autoridades y a los televidentes. Mis primeras dos consultas son para don Daniel. Lo primero que queríamos saber es cuándo van a llegar las vacunas de AstraZeneca y cuántas son las que estarían llegando en ese primer lote. Segundo, don Daniel, esta semana el diputado José María Villalta le envió un oficio en el que le consulta si hay algún compromiso de parte del país en no comprar o gestionar otras vacunas con otras farmacéuticas. Usted se refirió ahora un poco al tema, pero quisiera que nos ampliara sobre ese punto en específico. Y también para tanto para don Daniel como para don Mario Ruiz, quiero consultarles, ustedes están anunciando ahorita un plan muy agresivo de vacunación para la próxima semana, pero lo cierto es que toda esta semana han llovido muchas críticas a cómo había venido el sistema de vacunación en lo que se ha calificado como algo muy lento. Quisiera entonces que nos dieran un balance de por qué ahora se puede vacunar 75,000 en una semana y no había venido ocurriendo esto antes. Gracias. Con respecto a las vacunas que van a ingresar por medio de AstraZeneca, la cifra exacta la tiene más bien don Alexander, entonces yo le pediría al que la dé, pero sí, ya están por ingresar 204,000, más bien es por ahí anda, tal vez si Alex ahora lo puede referir, y estarían entrando justamente en abril, y también COVAX estamos esperando que ingrese en mayo una cantidad similar. Con respecto a el compromiso país que usted decía, ¿era con respecto a la confidencialidad? No, más bien lo que se ha estado planteando, don Daniel, es si el país tiene un compromiso en comprar solamente con los proveedores que conocemos hasta el momento,
¿por qué no se compra, no sé, por ejemplo, la vacuna china, etcétera? Es lo que han estado planteando sí. los epidemiólogos y también sé que los diputados le han hecho consultas esta semana. Sí, sí, claro. Yo traté de explicar un poquito de eso en mi oportunidad inicial de referirme. Nosotros hemos estado usando y aprobando vacunas que nos dan seguridad en un nivel ya importante porque están aprobadas por una agencia estricta de llevarlas a la población, porque tienen ya un nivel de seguridad, de eficacia y porque también hay disponibilidad. Pero eso lo logramos justamente a través de que del reconocimiento de una aprobación de emergencia de una agencia estricta. Hay vacunas que están aplicándose en otros lados que no tienen esa rigurosidad, esa autorización por parte de expertos que le dicen a usted, ahora sí, Yesenia, usted, esta vacuna que va a aplicar a la población es una vacuna que cumple con requisitos mínimos de seguridad y de eficacia. Otras vacunas, como las chinas o como la de Rusia u otras que están todavía ahí, ¿verdad?, no tienen todavía una aprobación. Puede ser que estén en trámites y en el momento en que se aprueben ya serán consideradas por el país para ser eventualmente incorporadas dentro de la estrategia de vacunación. ¿Por el momento solo con los proveedores que se ha conocido, don Daniel? Sí, o sea, como le indicaba anteriormente, también en el caso, por ejemplo, de Moderna, que tenía 3 veces o más el precio de la de Pfizer, también cuando iniciamos el contacto con ellos, nos indicaban que no podían entregarnos vacunas sino hasta el segundo semestre. Entonces, yo creo que en eso también hay un asunto de que tal vez no se ha comprendido o no se ha logrado explicar, que no es que porque haya eventualmente otros países que tengan otras vacunas, significa que nosotros los incorporamos fácilmente dentro de nuestra estrategia. Por lo que yo le decía, la estrategia incorpora criterios de la más alta rigurosidad para decir la vacuna que le estamos llevando a la población ya cumple con requisitos revisados por expertos internacionales de que es una vacuna segura, de que es una vacuna eficaz. Y obviamente el asunto de la disponibilidad. No es que la vacuna que ustedes escuchan ahí, que no sea Pfizer, AstraZeneca o las que vayan a traer a través de COVAX, no significa que, porque incluso ya tengan una aprobación de una agencia estricta, nos están aquí tocando la puerta, nosotros hemos tocado la puerta y nos han dicho, ya les vamos a mandar 300.000 dosis. El mercado ha estado muy difícil, muy contraído, hay muchas dificultades. Ustedes ven también los riesgos que eventualmente se pueden levantar, incluso de interrupciones en el envío de vacunas, porque en eso está todo el mundo y ustedes saben que hay países que han estado acaparando muchas dosis justamente porque son productores, porque son países que producen o tienen ya alguna otra ventaja al respecto. Perdón, don Daniel, y con lo que se tiene gestionado, ¿es posible alcanzar la inmunidad de rebaño o vacunar a la mayoría de la población, tal como es el objetivo? Sí, yo en eso, pues siempre lo dijimos, vamos a estar vacunando durante el 2021. Eso va a ser una vacunación como nunca antes la hemos tenido, porque va a ser durante todo el año. Nunca hemos tenido una vacunación para una sola entidad, así de forma, ¿verdad?, ya importante, en cantidades como la estamos manejando, durante todo el año. Eso lo dijimos en el 2020, lo dijimos cuando la vacuna llegó aquí. Pero ha habido eventualmente una expectativa de que en 4 meses o en 6 meses ya vamos a vacunar a toda la población. Eso no es posible, no porque nosotros no queramos. O sea, el dinero está, el recurso humano, los congeladores, todo estaría para poder hacerlo. Pero es que no hay disponibilidad de vacuna. Los contratos, ojalá Pfizer nos hubiera dicho así, nosotros se lo pedimos. Le dijimos, Pfizer, por favor, envíenos toda la vacuna que puedan en 4, en 6 meses. Pero ellos no se comprometen porque están también dándole a todo el mundo. Y en eso yo creo que también tenemos que decir, claro, somos un país en desarrollo, más bien siento que estamos haciendo, avanzando, ¿verdad? Y vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño. Como yo lo indicaba anteriormente, tenemos contratos que garantizan 3,5 millones de personas vacunadas en este año, 2021. Y eso justamente estamos hablando de inmunidad de rebaño. Escuchamos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Gracias, Yesenia. Efectivamente, como adelantó el doctor, son 204,000 dosis de AstraZeneca el mecanismo bilateral que estarían llegando entre la última semana de abril y la primera de mayo. Y además tenemos confirmado COVAX para mayo también, 216,000 dosis. Recordemos que hicimos una aceleración
con Pfizer, que fue una negociación que hicimos durante marzo para tener 1 millón más de dosis. Entonces, con esto tenemos cubierto todo el presupuesto para justamente lo que decía don Daniel, poder vacunar más o menos a unas 3.500.000 personas. Son más de 7 millones de dosis que están. Además, tenemos también toda la red de frío ya instalada, tanto los congeladores de ultra baja temperatura como el cuarto frío, que viene a reforzar la capacidad de almacenamiento en el almacén central de la Caja Costarricense de Seguro Social, justamente para la llegada de las otras dosis. Gracias, Alexandre. Me quedaría el balance por parte de por qué, de cómo reaccionan ante la calificación de que la vacunación ha sido muy lenta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, la velocidad de vacunación depende de la cantidad de vacunas que entren al país. Nosotros podemos poner hasta 300.000 vacunas por semana, y eso con la capacidad instalada de tiempo ordinario, de 7 a 4. Ya lo hemos hecho otras veces con las vacunas de influenza, con las vacunas de papilomavirus. Esa es la capacidad que tiene la institución, el país, para poner vacunas. En diciembre, cuando llegó el primer pedido, era de 9.000 vacunas. Se pusieron casi que inmediatamente bajo la estrategia de siempre guardar la segunda dosis. Conforme han llegado los pedidos, hemos logrado llegar a un punto de equilibrio. Eso quiere decir que los últimos tres pedidos han sido pedidos significativos, de más de 100.000 dosis. Eso nos permitió pasar de un stock de 2 semanas, porque en algún momento estuvimos con un stock de margen de seguridad de 2 semanas, a 3 semanas con el pedido que llegó el martes. Eso, asociado a la condición global, que no es para nadie ningún secreto, en estos momentos hay una tercera ola muy fuerte en Europa, en Sudamérica, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela, en donde hay nuevas variantes que son más agresivas, que podrían generar más enfermedades, más personas enfermas o más personas que se enfermen y se enfermen de una forma más severa. Entonces, analizando todo ese entorno, fue que se tomó la decisión a través de la Comisión Nacional de Vacunas de que podemos disminuir el stock de seguridad de 3 semanas a 1 semana, asumiendo un riesgo. Pero es un riesgo que tiene sentido en estos momentos, porque estamos a las puertas de una tercera ola que nos podría impactar muchísimo. Por eso es que estamos acelerando esa vacunación, pero es que estamos disminuyendo lo que nos viene. Si a nosotros nos llegaran más vacunas en pedidos más grandes, tenemos la capacidad de aplicarlas lo más pronto posible, y más ahora que el stock de seguridad se definió que sea de 1 semana. Gracias, Omar. Muchas gracias al gerente médico de la Caja, muchas gracias a Yesenia. El siguiente colega en realizar sus consultas es Tomás Gómez, del medio digital El Observador. Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a todos. Primero, una precisión. Ustedes hablan de las 75.000 vacunas de la otra semana. ¿De esas cuántas van a ser para primeras dosis? Y de esas primeras dosis, ¿en qué grupo etario van a estar concentrados y en qué horario se va a trabajar? Y luego les hago las preguntas generales. En primer lugar, ustedes hablan de un riesgo de que se nos suspenda la entrega de las vacunas, que nos vuelva a tener un lapso en vacío. ¿Esa es una posibilidad real? ¿Nos han notificado los proveedores? ¿Es una conjetura que ustedes hacen? ¿Y cuál es el plan B del país si esto nos llega a pasar? En segundo lugar, nuevamente ustedes hablan de un aumento de casos. ¿Ustedes valoran volver a dar los datos de manera diaria para que las personas puedan dar un monitoreo de cómo está evolucionando el virus en el país, de dónde están las amenazas? Y finalmente, si ya hay una menor incidencia en adultos mayores y en personal de salud, dado que ya cumplimos 3 meses de estar en vacunación. Muchas gracias. Escuchamos a la doctora Diana Paniagua, de la Vigilancia Epidemiológica de la Caja. Buenas tardes a todos y todas. Más bien, muchas gracias por la pregunta. Referirme específicamente al tema de la vacunación de Semana Santa. En Semana Santa se tenía programado aplicar cerca de 49.000 dosis, y las diferentes unidades en estos días que tuvimos esta aprobación de este escenario mixto y adicionalmente la disminución en el almacenamiento se lograron organizar a través de los diferentes mecanismos de la institución para aplicar estas 75.000 dosis. El restante de estas dosis realmente son para primeras dosis, enfocado principalmente en esta vacunación en adulto mayor, tal y como está establecido en este momento, que corresponde a personas mayores de 58 años, pero que realmente tenemos que continuar con el mecanismo de ir de los más vulnerables a los menos vulnerables, en este caso las personas de mayor edad a las de menor edad.
se está continuando la aplicación de vacunas tal y como está establecido con las listas de vacunación. Son las mismas listas, seguimos con el mismo mecanismo de contacto a las personas a través de la llamada telefónica, y las diferentes áreas de salud realmente han hecho un esfuerzo muy importante para continuar esta vacunación durante la Semana Santa. Ok, no sé si usted me puede explicar o lo podemos precisar con Don Mario después. Hablaban de que un grupo de gente ha rechazado la vacunación por estar de vacaciones en Semana Santa. ¿Cuánta gente aproximadamente tiene en esa situación y en qué áreas les ha pasado? Bueno, realmente ese no es un dato que lo tenemos cuantificado, ¿verdad? De cuántas personas han negado esa vacunación en Semana Santa, pero sí nos han referido a esta situación. Es muy importante recalcar la importancia de que las personas atiendan esta llamada, porque se está haciendo este esfuerzo logístico para contactar a las personas, y además de todo, no solo las personas por primera dosis, sino también aquellas otras personas que se tienen que aplicar esa segunda dosis, que es muy importante continuar ese esquema de vacunación. Los diferentes niveles locales tienen esos planes de contingencia en caso de que alguna persona se ausente a una cita de segunda dosis. Sin embargo, realmente es complejo, ¿verdad?, tener que aplicar esa vacuna. Las vacunas, lo importante es que no se desperdician, siempre se utilizan y se van a utilizar en una persona que está dentro de los grupos de priorización. Pero lo importante es que se acerquen a la cita, así si es por primera dosis, así como también si es por segunda dosis, que es un importante recordatorio para todas estas personas que tienen ya estas citas programadas. Muchas gracias. Escuchamos al doctor Mario Ruiz, que va a precisar la respuesta. Sí, con respecto a la pregunta que hizo de que qué riesgo hay de que no llegue el avión, por eso es que la Comisión Nacional de Vacunas definió dejar un margen de seguridad de una semana. No es que estamos diciendo que solo se va a aplicar una dosis, sino que vamos a tener un margen de seguridad de una semana. Y de hecho, y ahí el doctor Salas lo puede ampliar más, la primera dosis genera una inmunidad de cerca del 80%, si no me equivoco. Hay diferentes. Y eso nos va a permitir que estas personas a las que se les pone la primera dosis tengan al menos un grado de inmunidad, y por eso nos estamos enfocando en las personas mayores de 65 años para estas dosis. Pero, y esto yo quiero aprovechar para recalcar, no se trata solo de vacunas esto. Se trata de que tenemos que seguir con las medidas de distanciamiento social, tenemos que seguir cuidándonos, usar la mascarilla, lavarnos las manos, y hay otros insumos que pueden escasear. En estos momentos hay un problema con guantes de nitrilo, a como hubo con mascarillas en su determinado momento. Los casos están aumentando, y ante esta escasez de insumos y el aumento de los casos, sobre todo, ya hemos tenido que reconvertir hospitales otra vez a manejo de pacientes COVID, ¿verdad? Heredia, Cartago, Alajuela, el San Juan de Dios y el México ya están atendiendo pacientes COVID porque la Torre Este, el Calderón Guardia y el SEACO están llenos. Muchas gracias. Escuchamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Tomás, con respecto al, refiriéndome al riesgo que usted dice, si el riesgo se puede materializar, justamente el riesgo significa eso, ¿verdad? Que el riesgo está latente. Cuando hubo una interrupción de casi 4 semanas por parte de Pfizer, eso no lo teníamos nosotros jamás en nuestro reloj, ¿verdad? Y eso pasó y nos avisaron de como una semana antes de que ocurriera. Entonces, igual, ustedes saben que hay un asunto de tratar los países de avanzar también con inmunidad de rebaño, porque en eso también es una pandemia, no es un asunto de Centroamérica, de Costa Rica. Todo el mundo está tratando de conseguir la inmunidad de rebaño lo antes posible. Entonces aquí hay riesgos claros que pueden materializarse, esperemos que no, esperemos que ese riesgo que estamos asumiendo pues justamente pueda ser administrado al no haber interrupción o disminución en el envío de dosis. Y lo del monitoreo que usted dice, que podríamos, recordemos, no sé, los datos siempre que se dan se desgranan por día y se dan 2 veces por semana, pero claro que si hay un aumento más importante de casos, ¿verdad?, y una situación más crítica que esperemos que no se dé, y eso va a pasar mucho por el comportamiento de usted, de mí, de todas las personas que estamos siguiendo esa transmisión y que estamos en el país, pues también ameritará eventualmente un aumento en la frecuencia de dar los datos. Okay. Nada más si podemos precisar entonces, si ya había menor incidencia en adultos mayores y en personal de salud después de que ya cumplimos 3 meses en vacunación, y aprovechando que está ahí don Daniel, si nos puede contar a qué otros países les hemos pedido donaciones de vacunas, ya que los embajadores dieron cuenta de que les pidieron hacer gestiones, por ejemplo, en la India.
Esa donación no la entendí. El embajador en la India dio cuenta de que mediante salud y cancillería se pidió una donación de vacunas. ¿A qué otros países les hemos pedido ayuda en esa línea entonces? No tengo el reporte, habría que hablar con cancillería de todo el reporte completo. Sí, sí, claro que estaba enterado de ese que usted me dice, que pedimos vacuna de AstraZeneca, pero bueno, al final no se logró. Pero sí teníamos que más bien hablar con cancillería para ver todo el panorama completo. Ok, ¿verdad? Finalmente, perdón, ¿ya las vacunas se notan un efecto en el personal de salud y en adultos mayores? Bueno, es que todavía estamos avanzando, o sea, a pocos pasos, ¿verdad? Pero todavía tiene que haber una vacunación más fuerte y por eso justamente estamos tratando de acelerar con esto que estamos anunciando hoy. Yo creo que el doctor Ruiz también se podría referir, que obviamente la caja es el representante con más funcionarios, ¿verdad?, a nivel nacional. Con respecto a esto, decían, se han presentado más incapacidades o más problemas de ese, por el asunto de contagios, ¿verdad? Pero tal vez él sea el más, en ese sentido, por la cantidad de funcionarios que tiene la caja, que es la más grande de todos. Y también yo quería reiterar el agradecimiento que externó el gerente médico de la caja a todos los funcionarios, tanto del ministerio, de la caja, de la comisión, del sistema de gestión de riesgo, todos los cuerpos policiales, todos los que están en eso. Porque al final todas las supervisiones que se van a hacer de los protocolos en Semana Santa van a salvar vidas. Son cosas importantes y todo el cumplimiento que podamos dar van a salvar vidas. Gracias. El doctor Ruiz va a precisar la respuesta. Sí, lo que nos ha permitido el proceso de vacunación en el grupo 1, sobre todo en el personal de salud, es cuidar a las personas que nos cuidan. Y eso es algo muy importante. A través de este proceso hemos logrado reabrir servicios y dar consultas presenciales, podemos hacer más visitas domiciliares, el proceso de vacunación se puede intensificar porque el personal está menos expuesto. Hemos notado una leve disminución en la cantidad de pacientes. Hay que esperar un poco más para ver, como dice el señor ministro, hay que esperar un poquito más para ver esto, pero no tenemos que descuidarnos. Hay variantes que están ahí, el equipo de protección hay que utilizarlo, hemos sido muy estrictos en mantener el aforo de todas las instalaciones y sobre todo los insumos. Entonces, ya cuando tengamos datos más concluyentes, en conjunto con el ministerio los compartiremos, pero sí se ha notado una leve disminución. Muchas gracias. Muchas gracias a Tomás. El siguiente colega en realizar sus consultas es Alonso Solís de Noticias Repretel. Muy buenas tardes, Alonso. ¿A quién va dirigida sus consultas? Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Las primeras consultas van para el doctor Ruiz. Ustedes le están avisando al país hoy viernes que no se vayan la otra semana de vacaciones para que esperen la vacunación, cuando miles de personas ya tienen planes porque se había dicho desde hace semanas de que no se iba a vacunar con primeras dosis en Semana Santa. ¿Qué pasa, doctor, si las personas no acuden a este llamado? ¿Se les va a reprogramar? ¿Cómo va a ser ese proceso de reprogramar? También, ¿qué pasa en el escenario si llega el Viernes Santo y en un centro médico sobran muchas dosis porque la gente no fue durante la semana? ¿Qué pasa con esas viales? ¿Qué pasa con esos medicamentos? Le quiero preguntar también al doctor Salas sobre la llegada a la tercera ola. Doctor, usted y el don Alex y el doctor Ruiz ya han hablado de esto. Sin embargo, nadie está hablando de medidas más estrictas, de aplicar martillo. ¿Qué falta para que apliquen esa situación? ¿No le están pidiendo a la gente que se quede en casa? Porque todo el mundo va a salir en Semana Santa. Los cantones que están teniendo más casos están en Guanacaste, algunos en Punta Arenas, las playas donde va a ir todo el mundo. Entonces, ¿no es contraproducente eso que se esté poniendo por encima la reactivación económica que el tema sanitario? Y quería preguntarle a la doctora Paniagua sobre cuántas personas faltan del grupo número 1, cuántas personas faltan del grupo número 2, porque uno le pregunta a la caja y no dicen, entonces uno no sabe cuántas personas faltan. Gracias. Escuchamos bueno, al doctor Ruiz. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que estamos en una emergencia nacional, en donde, aparte de ser una emergencia nacional, es una emergencia mundial. Es la crisis más importante del siglo, dijo la presidenta de la Comunidad Económica Europea, y tiene toda la razón del mundo. Yo no sé cuándo me va a tocar vacunarme, pero si el día que me llamen, yo estaré dispuesto a ir a la hora que sea, en el momento que sea y al lugar que me toque. Y yo creo que ese es el sentir de la mayoría de las personas, sobre todo los adultos mayores de 65 años, que es en quienes nos vamos a enfocar en este proceso. Vamos a llamar a las personas, les vamos a dar una cita con tiempo, pero es una oportunidad que hay que aprovechar y es un esfuerzo país que se está haciendo para lograr vacunar la mayor cantidad de personas lo más pronto posible, disminuyendo un stock de seguridad y asumiendo un riesgo también como país. Entonces, aprovechando esa pregunta, yo más bien le ruego a la gente que llegue a las citas, que por favor
asistan cuando los llamemos, porque aquí se trata de salvar vidas y la vacuna salva vidas y por eso estamos realizando todo este esfuerzo. Todo este proceso de vacunación está planificado en base a criterios técnicos de personas expertas como la doctora Diana, como Leandra Abarca, mujeres súper talentosas que se han dedicado a estudiar sobre este tema de vacunas. Y gracias a Dios tenemos esa clase de profesionales en el país que nos permiten poder acelerar estos procesos. Entonces, yo creo que todos tenemos que hacer sacrificios en algún momento, y si es entre irme de vacaciones y que me llamen y me pongan una vacuna que me puede salvar la vida, yo creo que todos preferiríamos que nos salven la vida. No, pero si no me contestó las preguntas. ¿Qué pasa con las personas que no contestan esa llamada? ¿Cómo se va a reprogramar? Sí, ¿y sí, qué pasa si las vacunas sobran el Viernes Santo? Tenemos listas en las áreas de salud y posteriormente van a volver a hacer llamadas. No es que se van a descartar. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Qué pasa si el Viernes Santo o el Miércoles Santo, cuando se termina la vacunación, sobran viales en los centros médicos? No pueden sobrar. De hecho, cada vez que se abre un frasquito, hay que aplicar esas 6 vacunas. Son 6 dosis y no se abren todos al mismo tiempo. Pero si las personas no llegan a esa vacunación, ¿qué se hace con esas dosis? Por eso tenemos que llegar todos. Y por eso tenemos, y hay planes de contingencia, que ahorita Diana los puede explicar, de buscar otras personas, de aplicarlas, pero la idea es no perder ninguna dosis. Doctor, aprovecho, me faltó una consulta, disculpe, para aprovechar que usted está aquí. La institución le está cobrando 186 mil colones a los trabajadores independientes por hacerle la prueba de PCR. ¿Por qué cuesta tan caro esto? Y esto no más bien va a incentivar que las personas no quieran ir a hacerse la prueba porque no tienen 186 mil colones. Me imagino que te referís a personas no aseguradas. Sí, perdón. Ajá. Porque toda persona asegurada tiene acceso a las pruebas. La caja tiene diferentes áreas administrativas que se encargan de cada una de estas cosas y yo creo que esa consulta es mejor hacérsela al área correspondiente. Pero es que le preguntamos a la institución y tampoco contesta. Llevamos toda la semana en Repetel preguntando a la caja y por eso aprovechamos hoy para consultar. Yo le puedo asegurar que a toda persona que necesite una prueba se le va a hacer la prueba como corresponde. Los mecanismos legales que correspondan posterior a la realización de la prueba, hay que hacerlo según lo que diga la ley. Pero a toda persona que llegue a hacérsele una prueba, según que cumpla los criterios que están establecidos, se le realiza la prueba. Y tal vez Diana se pueda referir a los... Escuchemos primero a la doctora Paniagua para finalizar con los temas caja y posteriormente pasamos con el ministro de Salud. Sí, muchas gracias por las preguntas, don Alonso. Respecto a los planes de contingencia, efectivamente el doctor enmarca esta parte que es muy importante, que no es algo nuevo para los diferentes equipos locales, es algo que se ha planificado, se ha organizado, ha ocupado a la institución y la ha preocupado también, ¿verdad?, en todo este desarrollo de que no sobre ni una sola dosis. Realmente se están aplicando esas 6 dosis. Inicialmente, cuando fueron 5, se aplicaban las 5 dosis. Luego, cuando se nos dio la recomendación de que fueran 6 dosis, se aplican estas dosis. Nos mantenemos dentro de los niveles locales en este proceso de tener estas personas preparadas, ¿verdad?, o instruidas en caso de que alguien no se acerque a la vacunación. Este es usualmente el mecanismo que se genera cuando ya se visualiza que pasa el tiempo y la persona no llega y se visualiza su ausentismo, entonces ya los niveles locales y los compañeros de áreas de salud realizan ese contacto con esas personas que tienen ahí esperando en caso de que alguien no se presente. Eso básicamente respecto al tema de la aplicación de vacunas y efectivamente confirmar que no se desperdicia ni una sola dosis, todas se aplican, todas se tienen que aplicar. Respecto al avance de vacunación con el primer grupo y el segundo grupo de riesgo, bueno, el primer grupo de riesgo realmente tiene una población aproximada, que es lo que hemos estado trabajando, ¿verdad?, junto con el Ministerio de Salud, de 110 mil personas aproximadamente. Sin embargo, ahí hay varios actores que se han tenido que considerar, por ejemplo, funcionarios de salud, en el sector privado, que es lo que estamos visibilizando, ¿verdad?, de realmente tener toda la información necesaria para poder aplicar la vacuna. Se han aplicado en el primer grupo 141.320 dosis, de estas primeras dosis 77.493 y segunda dosis 63.827, que realmente esos son esos esquemas completos que son los que se están considerando para visualizar que se está cumpliendo con el avance en este grupo de vacunación.
Y respecto al avance de grupos de edad del segundo grupo de riesgo, que son los mayores de 58 años, bueno, estas semanas, ¿verdad?, enfocarnos en el tema de aplicación de mayores de 65, que son los que mayor hospitalizaciones han generado durante todo ese proceso de pandemia, ¿verdad?, los más vulnerables. Y bueno, se han aplicado de este segundo grupo 206.717 dosis, de primera dosis 137.911 y de segunda dosis, que es el dato que nos da el esquema completo, 70.806. Esto nos da una tasa de vacunación de 8.7 por cada 100 habitantes. Considerar que este grupo de mayor de 58 años es una población de más de 800.000 personas y que cuando nos enfocamos específicamente en los de mayores de 65 años, entonces ya disminuimos a más de 400.000 personas, que son las que tenemos que cubrir propiamente. Muchas gracias. Escuchamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, gracias por la pregunta. Es claro que no estamos, como yo le decía anteriormente, no estamos en el punto de partida que teníamos en Semana Santa anterior. Yo creo que ahorita la población, por no decir el 100%, ¿verdad?, casi cercano, sabe de sobra, hemos sensibilizado a través de todo ese tiempo de cuáles son las medidas para protegerse, para cuidarse. Eso parte también de una responsabilidad individual. Tampoco podemos negar, hace un año no teníamos muchísimos de los protocolos que se han ido mejorando, que se han ido implementando, que tenemos mecanismos de supervisión que se han establecido en todo ese tiempo. Sin embargo, es claro que seguimos en análisis de la situación epidemiológica y no se descarta que podamos tomar medidas justamente de contención más fuertes, pero en este momento también somos conscientes de la difícil situación económica que atraviesa el país y yo creo que, como le digo, ya hemos dado instrumentos, herramientas, educación, sensibilización, protocolos, gente supervisando, tenemos mecanismos de, ¿verdad?, de estar con esto y claro que también al final pasa por una responsabilidad de los dueños de cada establecimiento y de las personas que atienden, porque tampoco es posible hacer una supervisión completa, ¿verdad?, de todo lo que está ocurriendo, pero sí, pasa mucho también por esa responsabilidad. ¿Qué tiene que pasar entonces, doctor, para que ya se vuelvan atrás? Como yo le indico, estamos en un análisis constante, viendo curvas, viendo los indicadores diferentes que tenemos, ¿verdad? Usted sabe que en eso hay muchos números que se manejan, ¿verdad?, constantemente, aceleración, desaceleración, números absolutos, tendencias, el R, ¿verdad? O sea, hay diferentes cosas que estamos tomando en consideración. Gracias. Muchas gracias al doctor Salas, muchas gracias Alonso. El siguiente colega es Marco González de Extra. Muy buenas tardes, Marco, ¿a quién va dirigida sus consultas? Buenas tardes. Para la caja, quería consultar entonces, inicialmente se dijo en el boletín de prensa que del 15 al 31 de marzo del 2021 se iban a vacunar a 128.130 en segundas dosis adultos mayores y también se había dicho que las primeras dosis iban a ser para personas que no habían ido en esa fecha, ¿verdad?, que no habían ido a la cita y también para personas que habían tenido pues el coronavirus, ¿verdad?, y no se habían podido vacunar. Entonces quería consultarle con este nuevo esquema cómo va a quedar entonces el global de la vacunación, tanto en primeras dosis como en segundas, si hay que sumarle esos 75.000 que dijo el presidente ahora a este número de los 128.000. Entonces, para que me expliquen un poquito sobre ese tema. Lo otro que quería consultarle al ministro Salas es en relación al tema de las farmacias privadas. De hecho, ellos enviaron un pronunciamiento, unas cooperativas privadas, asociaciones, donde están solicitándole la apertura al Ministerio de Salud, a la Comisión Nacional de Vacunación, para poder aplicar las vacunas. Lo que no me queda claro es que le consulté al ministerio y también a la caja sobre ese tema y lo que me dicen es que, por ejemplo, las casas farmacéuticas solamente están trabajando con gobiernos, a nivel gobiernos, y no así con farmacias privadas. Entonces quería saber cómo es el modelo, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde uno sí puede ir a vacunarse en una farmacia privada y se inmuniza y espera la segunda dosis y se regresa, por ejemplo, a Costa Rica, gente que lo ha hecho, ¿verdad?, gente pudiente que puede hacerlo. ¿Por qué entonces en Costa Rica no se podría o qué es lo que les dice las casas farmacéuticas que han conversado, si me puede profundizar sobre ese tema? También le quería preguntar, don Daniel, en relación a una moción de interpelación que pusieron los diputados, varios diputados, para llamarlo a usted, al plenario legislativo, para hablar sobre el tema de la vacunación, que si me puede regalar una reacción.
y en esa interpelación se podría aprovechar para hablar sobre el tema del negocio familiar que tiene su suegra y su esposa, que publicamos nosotros, donde se vendía mascarillas, alcohol en gel, supuestamente que cumplían con los requisitos de el Ministerio de Salud al que usted dirige, y también que no tributa con el Estado. Entonces quería saber una reacción suya. Yo lo que llamé no tuve respuesta, y del Ministerio de Salud tenemos respuestas bastante escuetas, bastante deficientes, la verdad. Y también quería consultarle una posición, porque también lo consultamos en relación al tema de las horas extra, que incluso se han estado pagando a personas que hacen teletrabajo y que las cobraron, incluso choferes, no sé cómo un chofer que hace teletrabajo y se le pagan en el Ministerio de Salud horas extra. Entonces quería saber una posición suya. Escuchamos a la doctora Paniagua y posteriormente al doctor Salas. Muchas gracias por su consulta. Bueno, efectivamente el proceso de la jornada de vacunación ha sido un proceso dinámico y que varias veces se ha recalcado dependiente de la disponibilidad de las vacunas. Efectivamente, por ejemplo, a partir de la semana 7 fue donde empezamos a recibir de nuevo vacunas de Pfizer y donde fue más evidente, ¿verdad?, esta estrategia de las 3 semanas de vacunación de la cohorte de las 3 primeras semanas y de la cohorte de las 2 semanas, que es precisamente estas semanas en las que nosotros nos encontramos. Entonces, básicamente, ¿verdad?, lo que se ha mencionado la semana anterior, esta semana y la siguiente son las semanas espejo, que se han denominado de esta manera, de las primeras dosis que se aplicaron. Entonces, esas dosis que se mencionaron que se iban a aplicar correspondían principalmente, ¿verdad?, a segundas dosis de aplicación. Y ahora que vamos a aplicar, como les mencionaba, se tenía programado esas 40.000 dosis que estaban para Semana Santa. Y ahora que vamos a aplicar estas otras 75.000 dosis, corresponden a una sumatoria de esas 45.000 que ya, 49.000 que ya se habían mencionado. Entonces, vamos a obtener realmente un aumento importante gracias al esfuerzo de todos los compañeros y compañeras en el tema de la logística y también a la recepción de la población costarricense de recibir la vacuna. Vamos a tener un aumento importante en aplicación de las vacunas de primeras dosis. O sea, se suman 49.000 más las 75.000. No, el total de aplicación van a ser 75.000 okay. Durante Semana Santa, incluyendo tanto primeras como segundas dosis, y considerando que vamos a estar en un proceso de estrategia mixta, ¿verdad?, que es lo que ya se encuentra aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, y que también gracias a esta decisión de disminuir la cantidad de dosis almacenadas, también nos van a permitir aumentar en mayor medida a partir del 5 de abril. Y esos 128.000 se mantienen del 15 al 31 de marzo, que es más de la Semana Santa. Sí, claro, están incluidas, por ejemplo, estas dosis que le estoy mencionando de Semana Santa. A veces sumar y restar, ¿verdad?, cuesta un poco en el tema de visibilizar cuántas dosis están aplicando primeras y segundas, pero los datos pues se han ido brindando adecuadamente cuando ha sido necesario. Y realmente visibilizar que se está haciendo un esfuerzo importante, que la población está esperando la vacuna, que la está necesitando, y por eso a nivel de país, todo el país está haciendo un esfuerzo importante, y a nivel de la institución para poder brindar esa vacunación, tanto para brindar el esquema completo, ¿verdad?, que es el que asegura esa máxima inmunidad posible en cada persona, así como la posibilidad de brindar esa primera dosis para esas personas para que puedan iniciar. Recordar que a partir del 5 de abril, por supuesto que vamos a tener mayor cantidad de primeras dosis de aplicación, porque vamos a iniciar nuevamente con diferentes cohortes, pero no porque sean cohortes, sino porque el esquema de vacunación se mantiene de la misma manera. Primera dosis y segunda dosis con espaciamiento de 21 días. Entonces, eso sí es importante dejarlo claro, porque vamos a tener un mayor aumento de aplicación de primeras dosis. Cuando ya lleguemos a las próximas semanas, vamos a empezar a visibilizar un poco más ese esquema mixto. Cuando ya lleguemos a las segundas dosis, que de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas, se van a aplicar tanto primeras como segundas dosis. Me indica si quedó claro y si no, para ampliar un poco más. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Escuchamos al doctor Salas. Muchas gracias, Marco, por sus preguntas. Con respecto a la de vacunación, creo que ahí como que hay cierta confusión porque son dos cosas diferentes. Como ya yo lo indiqué, cuando haya una solicitud formal que cumpla con los requisitos para colocar vacunas de forma legal, ¿verdad?, bajo todos los
en las farmacias privadas, el Ministerio de Salud será sumamente diligente para que eso se logre autorizar y que haya vacuna en el sector privado, porque a nosotros nos interesa que se vacune lo más rápido posible, que avance, que acelere. Claro que hemos previsto desde la vacunación que se está haciendo desde el gobierno una muy alta cantidad de personas, ¿verdad? Ya hemos dicho que un 96% más de toda la gente que se puede vacunar, pero indudablemente agilizaremos en el momento, como le indicaba anteriormente, que haya ya una solicitud formal que cumpla con los requisitos. Vamos no a poner... hay, don Daniel, todavía. No, no ha habido una que, como le digo, que ya tenga una autorización de una agencia estricta, que cumpla con todo, tiene que cumplir el registro. Vamos a ser diligentes en eso, absolutamente, vamos a estar súper atentos para que se pueda poner en el sector privado. Y yo creo que lo que usted hablaba también de lo de Estados Unidos, bueno, claro, ellos pues tienen una la capacidad de poner una cantidad enorme, y igual esas vacunas también están siendo puestas de acuerdo a la población, ¿verdad? O sea, no es que tampoco usted va y la compra la vacuna, sino que está a disposición porque el gobierno la ha puesto ahí, pero todavía no hay, no tenemos un reporte de que en algún lado se esté vendiendo vacuna de forma oficial. Pero entonces no es que las casas farmacéuticas solamente con los gobiernos, sino sí, que se necesita también de esa solicitud formal de las farmacias privadas. Sí, en esta primera fase, ¿verdad?, de vacunación, la cercanía o el acercamiento más bien que han tenido las farmacéuticas, y ellos mismos lo han dicho, ¿verdad?, para garantizar un asunto de equidad, de que la gente más vulnerable, con factores de riesgo, pueda tener acceso más rápidamente a la vacuna, ha sido a través de gobiernos. Esa ha sido la estrategia mayoritaria que ellos han seguido. No puedo descartar que esto vaya a cambiar en los siguientes meses. En el segundo semestre es posible que haya ya una eventual venta en farmacias privadas. Así que en eso, como le digo, vamos a ser muy diligentes en poder facilitar que la vacuna, una vez que cumpla con los requisitos, también esté disponible en las farmacias privadas, si eso se logra pues concretar, ¿verdad?, que se presente el escenario donde eso se haga algo real de parte de algún interesado y de parte, obviamente, del ministerio, que estaremos trabajando en eso. Con respecto a lo que usted indicaba de la interpelación, claro, oye, con todo gusto, estamos, como lo explicamos hoy, con toda sinceridad, de frente a la población. Hemos sido en todo momento transparentes y lo seguiremos siendo siempre en cuanto al asunto del avance de las vacunas, de todo lo que ha sido la pandemia. Creo que, pues, si existe esa posibilidad y somos convocados, con muchísimo gusto iremos y tendremos todo el gusto de explicar detalle a detalle lo que hemos estado explicando el día de hoy, que en realidad mucho de las preguntas que yo he visto que han surgido se aclaran con lo que hemos hablado hoy, eventualmente. Con respecto a las horas extra en teletrabajo, nosotros, bueno, eso es claro, depende del perfil, Marco. Hay personas que teletrabajan y claro que tienen que teletrabajar también más de las 8 horas, ¿verdad? Porque al final tienen que hacer informes, tienen que hacer, por ejemplo, qué sé yo, una persona que está trabajando con un recurso de amparo y estuvo trabajando respondiendo a un abogado que estuvo respondiendo a otras situaciones y resulta que al final terminó a las 5 o 6 porque el recurso de amparo tenía que reunir varias información y llegó. Entonces, igual también personas que están trabajando con datos, que están haciendo análisis, que están haciendo tendencias, que están haciendo registros de los... Entonces, el hecho que estén teletrabajando no significa que estén jamás trabajando menos que la gente que está en el campo. Entonces, en eso, creo que también ha habido como un malentendido de que se ha entendido que el que teletrabaja no puede tener pago por horas extra. Claro que puede tener pago por horas extra porque si lo amerita, tiene que también reconocérsele. Es un derecho. En el ministerio están analizando otros casos en donde sí llama la atención el pago excesivo de horas extra, por ejemplo, de choferes y demás, que se ha denunciado, incluso el Congreso ya está con esa información, pero quería saber si usted, como ministro de Salud, está pendiente y están viendo los casos en general. Sí, en eso la Dirección General de Salud, que es la que se encarga justamente, ha estado supervisando, se ha estado en reuniones con los directores regionales, ¿verdad? Se ha hecho obviamente todo el presupuesto, se le ha asignado de las cuotas, ¿verdad?, de acuerdo a lo que se trabaja en cada región, generalmente en histórico, pero en eso claro que la Dirección General le hace un seguimiento muy cercano a ese asunto de las horas extra, y claro que habrán algunos funcionarios que trabajan más que otros también, por, como le digo, por su perfil, por su demanda, ¿verdad?, por su conocimiento. Entonces también en eso pueden haber disparidades, no es que todos trabajan de manera homogénea. Y con lo que usted también se refería del asunto de lo que usted llama negocio, en realidad no estoy involucrado directamente, no estoy relacionado directamente con eso. Es un negocio de una familiar, digamos, política, por decirlo así,
y claro que al final pues tendrá que ponerse en regla, ¿verdad? Como cualquier otro ciudadano. Y en eso lo digo, yo no he estado, Daniel, yo no he estado relacionado ni involucrado con eso directamente. Porque otros exministros ahora, por ejemplo el caso de don Noguía Costa, por una situación igual ya no están en el gobierno, entonces quería saber su opinión. Es que como le digo, o sea, es una familiar política. Y yo tampoco soy responsable de lo que hace, ¿verdad? De gente que puede ser cercana eventualmente a mí. Yo no tengo relación ni estoy involucrado directamente eso, con ese microemprendedurismo, ¿verdad? Que ya, yo creo que eso está claro. Don Daniel, nada más quería precisar, ese bodegaje de las 3 semanas, ¿cuánto representaban dosis que el gobierno tenía? Que ahora ya solamente vamos a tener una semana de almacenamiento de las dosis de la vacuna. Sí, usted lo dice por semana, es que eso varía. En general, en cantidad de dosis, ¿cuánto representaban esas 3 semanas? Sí, tal vez ahí, yo le daría tal vez a la doctora Diana que explique mejor, porque ella es la que tiene los números más frescos, que ella es la que maneja operativamente esto. Escuchamos a la doctora Paniagua con la precisión. Muchas gracias, igualmente por la pregunta. Creo que es una duda que a nivel general se tiene, realmente. La dotación de la vacunación, el stock de vacunación corresponde de acuerdo al comportamiento como se van recibiendo las dosis. Entonces, conforme, por ejemplo, hemos ido avanzando en la cantidad de dosis que se van recibiendo, así ha tenido también que avanzar un poco el tema de la dotación, el stock de vacunación. En este caso, por ejemplo, ya también lo mencionó el doctor Ruiz, en algún momento inclusive estuvimos en 2 semanas de almacenamiento. Y que gracias a la recepción de las dosis de este martes que pasó, logramos nivelar ese stock de vacunación a más de 200.000 vacunas, que es lo que hemos estado refiriendo. Porque entonces ya el comportamiento de la distribución está aumentando, como en este caso, aproximadamente 72.000 dosis que se van a seguir distribuyendo. Y en este caso, de acuerdo a lo que nos va indicando la Comisión Nacional de Vacunación, es conforme vayamos aumentando la aplicación de las vacunas. Entonces, básicamente, tener contemplado esta parte, que de acuerdo a lo que se recibe, cambia el stock, ¿verdad? No es una cifra fija, sino que depende de la recepción que vayamos teniendo, y el stock de vacunación que teníamos anteriormente, de acuerdo a lo que estábamos recibiendo en las últimas semanas, debía ser mayor de 200.000 dosis. En este momento tenemos 262.224 dosis, pero de esas dosis son las que tienen que distribuirse el día lunes específicamente. Entonces, recordemos que la vacuna se recibe en una semana específica, tiene que pasar por un control de calidad y de ahí es que se realiza la programación, ya que tenemos las vacunas en el país para la aplicación en la siguiente semana. Eso es muy importante tenerlo claro, porque ese stock del viernes, de la sumatoria de todas las vacunas, precisamente tenemos que contemplar esas vacunas que se van a distribuir el día lunes. Pero siguiendo ese ejemplo, las 200.000, podríamos entonces ahora bajar a 66.000. con este ejercicio de que no se van a guardar 3, sino que se va a guardar solamente una semana. Bueno, tendríamos que guardar más, porque si vamos a distribuir más de 70.000, de acuerdo a las indicaciones de la comisión, ¿verdad?, de disminuir el stock de vacunación, si el comportamiento de vacunación va a ser 100.000, tenemos que guardar 100.000. Okay. Si el comportamiento de vacunación va a ser más alto, vamos a tener que guardar un poco más de vacuna para poder asegurar, ¿verdad?, esos esquemas de vacunación. En este caso, asumiendo un riesgo, pero bueno, teniendo un stock de vacunación que nos asegure esa aplicación de vacunas. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias a Marco y a la doctora Paniagua. Iniciamos con el periodo de consultas de los medios regionales. Ambas consultas son para el ministro de Salud. La primera la realiza Acontecer CR. ¿Cree que entre más vacunados se incrementaría el porcentaje de pacientes asintomáticos? ¿Estos podrían incrementar los contagios en personas no vacunadas? ¿Costa Rica seguirá con la entrada libre de turistas de países provenientes de Brasil, Chile, Uruguay, a pesar del riesgo que supone la variante brasileña, que parece ser aún más infecciosa que otras variantes? Y por último, ¿han pensado en abrir centros de vacunación centinela en comunidades con mayor índice de contagio para acelerar la vacunación? Sí, con respecto a lo de abrir sitios centinela de vacunación, recordemos que esto pues al final funciona cuando tenemos una inmunidad de rebaño, una inmunidad colectiva, y eso lo vamos construyendo en todos los flancos del país. Igual pueden haber zonas de, en este momento, mucho contagio,
pero que en dos semanas van a ser otras. Entonces, tenemos que ser en eso también muy claros, que tenemos que tratar de ir avanzando lo más parejo posible en todo el país. Y la otra pregunta era de... Ya recuerdo. No, esa es la de sitio Centinela. Okay. La de que si avanzar con la vacunación y que haya más asintomáticos y que ellos puedan transmitir, recordemos que la vacuna, la meta principal que tiene es disminuir mortalidad y la probabilidad de que la persona enferme gravemente. También se ha visto que previene transmisión, y esa prevención de transmisión, pues claro que es muy importante, porque al final la persona, cuando el virus ingresa en la persona, ya está vacunada, ya cumplió con los 15 días después del tiempo del esquema completo, incluso desde el primer ya dosis ya hay cierta inmunidad, ¿verdad?, en un porcentaje de la población. Entonces, inmediatamente el cuerpo reacciona, manda sus anticuerpos, sus defensas que ya desarrolló porque tuvo contacto con la vacuna, y neutraliza el virus. Entonces, la capacidad que tenía el virus de reproducirse y transmitirse a otras personas se baja enormemente. No es tampoco del 100%, y por eso es importante que la gente tiene que seguir cuidándose. O sea, una persona vacunada eventualmente puede entrar con otra persona vacunada también, con cierta libertad. Pero también recordemos que puede haber algunas personas que lamentablemente pues son poquitas, muy poquitas, pero puede ser que no reaccionaron, ¿verdad?, desarrollando las defensas ante la vacuna. Y eso también pues hay que tomarlo en cuenta. Por eso es importante lo que hemos hablado, la inmunidad de rebaño. Si vacunamos solamente un 10%, un 15% de la población, eso no jamás va a detener el avance en la transmisión del virus. Tiene que ser un porcentaje fuerte, un porcentaje robusto, que se alcanza generalmente al 70% o más de la población. También nos consulta Mundo Guanacaste. Muchas personas van a Guanacaste desde este viernes. ¿Está preparado el Ministerio de Salud y la Caja para atender un aumento exponencial de casos debido a esta gran visitación que se espera por la Semana Santa? Sí, en eso volvemos a las preguntas de que si estamos preparados. Hemos tratado de prepararnos para la situación más apremiante. Pero jamás vamos a estar completamente listos, por ejemplo, si tenemos necesidad de 600 personas en cuidados intensivos. Eso va a depender mucho del comportamiento de cada quien, de que sigamos con responsabilidad manejando todos la pandemia. Porque en esto yo creo que a veces, pues yo sé que siempre van a haber críticas a mi persona, al ministerio, a los compañeros, pero también hay gente que reconoce. Y yo a veces estoy en algún lugar, por alguna circunstancia, y me reconocen y me dicen, gracias doctor por el trabajo. Y yo le digo, gracias a ustedes. Porque esto lo hemos ido sacando en conjunto. Sin el apoyo de ustedes, sin el comportamiento de ustedes, sin la disciplina de ustedes, esto no lo sacamos como país. Y esa frase es para todos ustedes, para todas ustedes. O sea, de verdad, ¿por qué? O sea, prever y hablar de que tenemos una necesidad de 600 personas en UCI, si podemos hacer nuestra cuota y evitar que esto siga aumentando y que lleguemos a una mortalidad elevadísima exponencial. Ya lo hemos visto, países desarrollados con muchísima más capacidad que nosotros, cuando el virus agarra mucha velocidad, lamentablemente colapsa el sistema de salud y aumenta el número de muertes que se dan en las casas, fuera de los hospitales, porque ya no hay camas. Entonces sigue pasando esto por un asunto de responsabilidad individual, de reconocer que estamos en un tiempo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, viviendo tiempos sin precedentes. Sigue siendo una emergencia nacional, una emergencia mundial. Tiene este virus de vuelta, volcado completamente al mundo, ustedes lo ven con todo lo que ha pasado, y sigue habiendo un poder enorme en la decisión que cada uno de ustedes hace al cuidarse o no cuidarse y ser responsable con los demás. El doctor Ruiz quiere hacer una precisión. Sí, en la misma línea de lo que decía el doctor Salas, y aprovechando la pregunta, esta emergencia la estamos atendiendo 24/7 desde hace más de un año, y hay equipos de trabajo de la Comisión Nacional de Emergencias, del Ministerio de Salud, de la Fuerza Pública, de todas las instituciones que ustedes se puedan imaginar trabajando en esto. Y vamos a seguir trabajando en Semana Santa cuidando a todas las personas. Los hospitales van a estar abiertos 24/7, los servicios de salud van a estar abiertos, los que tengan servicio de emergencias 24/7. Vamos a reforzar vacunación, pero esto se trata también del autocuido. Si las personas van de vacaciones, por favor cuídense mucho, respeten las burbujas, traten de no exponerse, traten de cuidarse en realidad, porque uno no esperaría un aumento de casos durante la Semana Santa, a pesar de que ya vienen subiendo, ¿verdad?
esperaría un aumento de casos un par de semanas después de Semana Santa, en base a las personas que hagan fiestas, que estén en aglomeraciones. Entonces, por favor, cuídense mucho. Yo sé que esto es cansado desde el punto de vista personal, familiar, laboral, pero ya cada día que vamos avanzando, vamos ganando terreno. Entonces, y estamos muy cerca de la otra orilla. Lo que hay que hacer es llegar y no ahogarse en el último momento. Gracias. Tal vez el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que lleva el modelo compartido de Costa Rica, Trabaja y Se Cuida, pueda también darnos un mensaje. Muchas gracias. Bueno, en el caso de lo que consulta Mundo Guanacaste, también importante mencionar que Guanacaste en este momento está con un índice de riesgo cantonal por debajo de 2. De hecho, no tiene cantones en alerta naranja. Así que el llamado es a no bajar la guardia. Los cantones que están en alerta naranja, por favor, redoblar los esfuerzos justamente en mantener esa condición del modelo de gestión compartida, esa responsabilidad que se ha asumido desde los centros de trabajo, desde los comercios, desde el turismo. Y como mencionamos el día martes, las personas que van a realizar diferentes actividades, no solamente las actividades de turismo, sino también las actividades religiosas, o si van a ir a un centro comercial, al cine, etcétera, no bajar la guardia en el uso de la mascarilla, de los cuidados individuales, de cargar siempre el alcohol en gel o el alcohol y atender todas las recomendaciones que desde los restaurantes, desde las tiendas, desde los hoteles se les hace. Hemos visto, hemos constatado prácticamente en 60 cantones del país cómo el modelo de gestión compartida se aplica, cómo hay un esfuerzo conjunto del comercio, de las autoridades municipales, de los comités municipales de emergencia, de las autoridades de salud, educativas en este proceso. Los niños y las niñas nos han dado un ejemplo excepcional. Los docentes, las docentes nos han dado ese gran ejemplo. Regresaron las clases en modalidad dual, los niños y niñas volvieron a las escuelas y no hemos tenido un aumento importante de casos. Así que es importante en producto justo de ese periodo en el que se regresó a las escuelas. Estamos en un nuevo aumento de casos y nos toca ahora, de cara a la Semana Santa y las próximas semanas, mantener nuevamente la tendencia a la baja. Ojalá podamos retomar eso, pero tenemos que aprender a seguir conviviendo con la pandemia. Como lo decía el señor ministro, esa es la realidad que tenemos y es lo que nos toca enfrentar. Prepararnos a nivel de los cantones, a nivel de las comunidades, las instituciones y también reforzar toda la preparación que se ha venido dando desde el sector salud, desde la línea de batalla en hospitales, en centros de salud, en EVAIS, en clínicas. Muchas gracias, don Alexander. Antes de finalizar, les recordamos el sitio presidencia.go.cr/alertas, el sitio en el que ustedes pueden consultar las medidas sanitarias, la lista de requisitos turísticos y las alertas en los distintos cantones. Les recordamos que las medidas sanitarias que se encuentran en este sitio son las oficiales. Cualquier otra medida que se encuentre circulando en redes sociales no es oficial, sino está en este sitio, presidencia.go.cr/alertas. Alertas. Le agradecemos la participación al ministro de Salud, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, a la doctora Paniagua de Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social y al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Los esperamos después de Semana Santa con más información. Muy buenas tardes.